Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Siguen moviéndole el tapete a Elon Musk. ¿Dónde se instalará la planta de Tesla? Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. En las últimas semanas, la noticia de que Elon Musk quiere invertir una buena lana en México para poner una planta de Tesla emocionó a propios y extraños. Pero la pregunta del millón sigue en el aire. ¿En qué estado la van a poner? Desde que el canciller Marcelo Ebrard dio a conocer el interés de Musk por entrarle con su negocio en nuestro país, varios estados levantaron la mano para recibirlo de brazos abiertos, entre ellos Nuevo León e Hidalgo, donde estaría muy cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y si bien el gobernador Samuel García dejó entrever hace unos días que el magnate ya había elegido Nuevo León para instalarse, AMLO le puso un estate quieto durante la mañanera de este lunes. López Obrador dijo que la decisión aún no está tomada y que buscará hablar con Elon Musk para definir dónde instalarán la planta. Y de paso hacerle saber que Nuevo León sufre problemas de falta de agua y preferiría guardar el líquido vital para uso doméstico y no empresarial. ¡Vaya pedrada! Para el Prezi, la mejor opción es que la planta de Tesla se instale en Hidalgo, cerca del AIFA, o en algún estado del sureste, porque ahí se concentra cerca del 70% del agua del país. Aunque Samuel García no respondió a estas declaraciones, el secretario de Economía de Nuevo León, Iván Rivas Rodríguez, dijo que el tema del agua no afectará las inversiones que puedan llegar al estado, y aseguró que están listos para recibir a Tesla si así lo decide Elon Musk. Sin embargo, las conversaciones con los directivos de la empresa siguen su rumbo y se espera que pronto se dé a conocer la decisión. ¿Dónde crees que se instale la planta? Gracias por escucharnos. Si te gusta Primera Plana y quieres seguir bien informado, síguenos en Spotify para no perderte de las noticias más importantes. El Servicio de Administración Tributaria, mejor conocido como el temido SAT, cada vez se endurece más contra las redes criminales y delincuentes fiscales en México. Tan es así que entre el 2020 y 2022 han presentado 3.081 denuncias ante la Fiscalía General de la República contra contribuyentes que se quieren pasar de listos. De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Hacienda, esto se traduce en 3 denuncias diarias contra personas que imprimen comprobantes fiscales ilegalmente, falsifican documentos y otros delitos relativos a declaraciones. Debido a esto, 596 individuos han sido vinculados a proceso, de los cuales 28 son servidores públicos, 268 personas físicas y 300 más relacionados con personas morales. Esto le ha valido al SAT el reconocimiento de agencias internacionales, pues con esta estrategia ayudan a garantizar que los recursos sean suficientes para financiar el gasto de inversión pública y social que son prioritarios. En otras noticias, este lunes, el abogado de la ministra Yasmín Esquivel presentó las últimas pruebas para defenderla en el caso del plagio de su tesis, las cuales contienen declaraciones de la asesora Marta Rodríguez y el presunto plagiado, Edgar Ulises Baez. El equipo de la funcionaria aseguró que si la UNAM falla en su contra, impugnará la decisión. En noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo una visita sorpresa a Ucrania para reunirse con su homólogo Volodymyr Zelensky en la capital Kiev. El mandatario estadounidense aseguró que seguirán apoyando a las Fuerzas Armadas ucranianas en la guerra contra Rusia y prometió otros 500 millones de dólares en armamento. Y en los deportes, es oficial, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reveló que Saúl Canelo Álvarez volverá a pelear en su natal Guadalajara en mayo de este año, tras 12 años de no hacerlo. El boxeador mexicano defenderá sus títulos de campeón mundial supermediano ante un rival por confirmar. El dato que cambiará tu día. Si en los últimos días has estornudado más de lo normal, tus ojos se han llenado de lágrimas y tu nariz gotea, tal vez estés sufriendo un caso de alergia estacional. Pero ¿sabes qué hay detrás de estos síntomas repentinos? De acuerdo con la UNAM, todo se debe a tu sistema inmune, pues de vez en cuando confunde una sustancia inofensiva como el polen, polvo o esporas de hongos con uno verdaderamente peligroso, creando una alergia. Como el sistema inmune tiene muy buena memoria,
cuando etiqueta algo como amenaza, produce anticuerpos personalizados contra él, para que la próxima vez que los perciba, pueda atacarlos como si fuera un peligro real, lo cual se traduce en inflamación de la piel, nariz y vías respiratorias. Todo para cuidarte de los intrusos. Esto se acentúa más en cada cambio de estación, principalmente cuando se acerca la primavera y comienza la polinización de plantas y flores. La buena noticia es que solo dura algunas semanas, pero si de plano no puedes aguantarlo, un antihistamínico basta para sobrevivir. Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast del Heraldo de México. Encuentra nuestra Primera Plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México. ¡Hasta mañana!